Vamos ahora con el área Tusa y Morta, que es lo que canta Orfeo justo después de enterarse de la mala noticia que le trae la mensajera. Las dos indicaciones que nos dan aquí contexto, un órgano de madera y una guitarra, son los instrumentos que van a hacer el bajo continuo. Por eso aquí no oímos el clave. Si se oye algún instrumento de cuerda, es la guitarra. Y largo es simplemente la velocidad. Por razones de espacio lo vamos a suprimir, así nos cabe un sistema de pentagramas más. Vemos que cada sistema tiene tres pentagramas. Pero en el original solo hay escritos dos la melodía de arriba, que es lo que canta el personaje, en este caso Orfeo, y la melodía de abajo, que es lo que se le da al instrumento que va a hacer el bajo continuo. El organista solo tiene escritas las notas que debe hacer con la mano izquierda. Lo de la derecha se lo inventa, según la armonía que pueda deducir de lo que hay en ese bajo y con la melodía a la que está acompañando. De modo que, en esta edición de Francesco Malipiero de 1930, estas dos melodías de aquí destacadas en morado se corresponden a esa melodía y bajo escritos en la partitura original. Pero lo del medio es creación propia de Francesco Malipiero. Es la armonía que supuestamente se tiene que hacer con el órgano en la mano derecha. El intérprete que tenga esta partitura tiene perfecta libertad para modificar esto que hay aquí destacado en verde a su gusto o antojo. Así que lo dejamos sombreado porque utilizaremos ese renglón solo si nos va a servir para orientarnos. Pero lo realmente escrito por el compositor de la obra es el pentagrama de arriba y el de abajo. Podemos ver que está en sol menor, aunque la armadura que hay puesta se corresponde al modo dórico de sol, por eso el mi no aparece de mol. Empezamos con un acorde de tónica, que dura los dos compases. El segundo compás está mal escrito. O le sobra este silencio de corchea de aquí, o bien el Fa sostenido que he escrito como negra en realidad es una corchea. Es para que nos cuadren los tiempos. Lo importante, estas dos notas de la melodía son notas del acorde, notas reales. El Fa sostenido es una nota cercana. Este salto de Si bemol al Fa sostenido le da un plus de dramatismo, algo muy necesario. Está cantando a la mujer amada que se ha muerto. El siguiente acorde, un quinto grado, fijaos que en la partitura aparece un Fa sostenido, lo que he interpretado Malipiero, porque es lo que se debe hacer en una dominante del modo menor, pero si nosotros escuchamos la obra, no hacen eso. Y es porque Jordi Sabal y cualquier otro intérprete de este tipo de música saben que ahí se utiliza un quinto grado natural. El La es un segundo grado. Y aquí en el pentagrama del medio nos ponen un si b cuadro que haga juego con el sol sostenido. Bueno, eso no es que esté mal, pero también es creación propia. ¿Sabéis que al final lo vamos a quitar? Creo que estorba más que ayuda y así nos cabe un pentagrama más en una misma pantalla. El segundo grado tiene las notas lado mi, y el sol sostenido es por lo tanto una apoyatura. Pero el segundo grado del modo menor exige que el mi sea bemol. Pero aquí no hay nada que indica que el Mi vaya a ser bemol. De hecho, nadie lo toca, como el acorde de quinta disminuida. Por lo tanto, no es un segundo grado del modo menor. El siguiente acorde es Mi Sol Sostenido Si. Sí. ¿Cómo sé que el Sol es Sostenido? Pues porque en la melodía así lo es. Ese Sol es Sostenido porque antes aparece el Sol Sostenido. Y este sí podríamos considerarlo entonces como una escapada del acorde anterior. Y con estos dos acordes pues ahora ya sí que es más fácil establecer que es en la menor una tónica y dominante. Lo mismo que antes pero un tono por arriba. Sol, re, la, mi. Lo que hace Monteverdi para empezar es un círculo de quintas. El círculo de quintas no continúa uno más porque a la siguiente es si bemol y por lo tanto saldría una quinta disminuida. Así que es el momento de terminar el círculo de quintas. Pasamos a otra cosa. Los siguientes tres acordes podrían entenderse desde Sol menor como estos tres grados, o en si bemol mayor, el relativo, como estos otros tres. Lo que está claro es que es un descenso de segunda para saltar una cuarta, algo muy típico de la armonía del periodo anterior, la mal llamada música renacentista, que yo prefiero llamar la música tardogótica. A bote pronto parece que esta opción sea más correcta, por eso determinar en dominante tónica, una cadencia auténtica perfecta, ¿no? Pero en principio, las dos formas de entenderlo valdrían. Luego volvemos claramente a sol menor porque estaríamos haciendo algo parecido a lo del principio. Nos basaríamos en la célula inicial, con la diferencia que, como en la segunda frase hay más sílabas en la letra, pues nos toca repiquetear más veces el fa sostenido. Y que en la segunda frase empieza por re y no por si bemol. Eso es un tipo de variación por aumentación interválica. Luego viene la dominante. Y luego en la menor, una tónica que dura estos dos compases, y otra vez la dominante. Y desde ahí, otra vez, ese tipo de progresión donde subimos cuatro, bajamos una. En la menor son estos grados, como ocurría aquí, y en el relativo de la menor, en do mayor, estos otros, como ocurría aquí. Ahí tenemos un cambio de armadura. Pasamos de la armadura dórica de sol a la armadura dórica de re. Toda esta tónica es una misma frase. Y estas dos letras cuando llega al Maipiu, que significa nunca más. Pues como es la parte más intensa, eso lo repite. Y la segunda vez para que suene como más fuerte, como más impactante o más dramático, lo sube un grado, pero con la misma armonía. Aquí estas dos notas son reales del acorde. Aquí ya no. Y eso le da un plus de tensión. Pasamos a la siguiente página. Estos acordes son los que ya teníamos analizados de la frase anterior. A continuación tenemos otra sucesión por círculo de quintas justas. Este acorde de si bemol podría ser un sexto grado en re menor y luego ir a una dominante con el retardo de la cuarta sobre la tercera, pero Claro, eso es si el Do tuviera el sostenido como sensible de re menor. Claro que podría ser un la menor y el si bemol un segundo rebajado como prestado del modo frigio. Aquí el si vuelve a ser natural. Luego tenemos una sucesión de acordes a distancia de tercera y finalmente un salto de quinta descendente. Sin mucho convencimiento, aceptemos que es re menor. Y los dos últimos acordes, una dominante tónica de Fa mayor. Lo que viene después es tonalmente bastante lioso. El final de la frase nos trae de vuelta R Re menor, pero esto de aquí seguimos sin saber qué puede ser. Lo primero, vamos a corregir algunos errores de anotación, porque la métrica no cuadra. Este silencio no puede ser de redonda cambiémoslo por uno de blanca y ahora sí los valores suman ocho negras como en todos los demás compases también hay que añadir un becuadro a este sol que es lo que escuchamos hacer al cantante podríamos pensar que el error es del intérprete pero entonces sería un error bastante extendido. Lo entonan igual. El sol sostenido va con el si natural del bajo y cuando este cambia a si bemol, el sol cambia a natural. El descenso cromático se da en las dos voces. En la partitura original, esa parte la tenemos aquí, donde no hay ningún B cuadro que anule el sostenido de antes. Fijaos que el signo del sostenido está aquí, indicando en las dos notas que lo llevan. Al igual que aquí, y aquí se ve que esa norma de escribir solo el primer sostenido, y que éste ya afectaba todas las notas de esa misma altura dentro del compás, pues no estaba vigente en tiempos de Monteverdi. Aquí vemos que si la nota en cuestión no tiene el sostenido, es que es sol natural, aunque el que apareciese antes sí estuviese alterado. Para Monteverdi no hacía falta escribir el B cuadro, pero nosotros sí que lo debemos poner. Si Re menor arranca desde aquí, podríamos cifrar armónicamente todo esto en esa tonalidad. Pero estos acordes no encajan en Re menor. Podríamos decir que empezamos con el modo dórico en estado puro y luego lo alteramos para convertirlo en nuestro Re menor. Podríamos considerar como notas reales estas aquí rodeadas y entonces sería una breve serie de sextas. Ya que los acordes de séptimas no eran consideradas como tales acordes, sino como resultado de adornar un acorde con notas de paso, apoyaturas o retardos. Dado que la frase acaba aquí, podríamos decir que esto es semicadencia en la dominante, que resuelve en la tónica para empezar una frase nueva. La melodía es una escala dórica, ya que aquí nos aparece el sí sin alterar. También tenemos el si natural abajo, lo que indica que esto es un sexto grado del modo dórico, pero a continuación, con el bemol, ya sí que es un acorde de re menor, que podría valer cualquiera de estos dos, según si completamos si re sol o si re fa. Pero, por favor, presuponer aquí una sexta aumentada, no. Ese acorde es bastante posterior a Monteverdi. Añadimos a esta página el compás que faltaría para concluir la frase, con una cadencia auténtica perfecta. Esta dominante, aunque no lleve escrito nada que indique el sostenido de la sensible, sabemos que lo debe tener. Pasemos de página. Estos dos primeros acordes ya los teníamos en el final de la frase anterior. Aquí podríamos añadir un sostenido. Al fin y al cabo, esta tónica la oímos mayor. Quizá podría ser una dominante del cuarto grado, porque de hecho justo aquí al final aparece el do para completar la séptima, una séptima de dominante. Podría ser en sol mayor, o dentro de re menor, una dominante del cuarto, porque después va la subdominante. O si nos vamos al final de la frase, el foco tonal es el do, y por lo tanto sol es dominante, y antes una dominante de la dominante. Este do aquí es un retardo, el retardo de la cuarta sobre la tercera, tan común en la dominante. Sé que estaréis pensando, ¿por qué has puesto Do mayor si este bemol lo delata como Do menor? A ver, la dominante es la misma para los dos, y aquí esta es la única tónica que hay en la frase, y nos falta el Mi, nos falta información para saber si es mayor o menor. Todo este pasaje podría ser Do mayor, porque aunque no aparezca ningún Mi, este La es natural. Claro que podría ser la menor con la escala dórica. Vaya lío con eso de tener solamente dos voces y no el acorde completo. Pero sí, por lo general aquí la armonía se suele rellenar como armonía de do mayor, hasta que llega aquí cuando la letra dice de muerte y pasamos a do menor para oscurecer la armonía. ¿Aquí este fa podría ser parte de una subdominante? Pues va acompañada de un sí. A ver si va a ser eso de mantener la dominante con un más cuatro. Pero claro, de ser así, luego tendría que ir una tónica en primera inversión, y no es lo que hay aquí. Un si sí con un re podría ser una dominante en primera inversión, claro que también podría ser un acorde de quinta disminuida de la sensible, pero ya con el la ahí ya sí que está claro. Es una séptima de sensible y que resuelve en tónica. Aquí esto está bastante claro, es una subdominante en primera inversión, este sol de aquí es una nota de paso en el bajo. Y estos tres acordes, subdominante, dominante y tónica. Volvemos a Do mayor con la subdominante que va a una dominante de la dominante y dominante. Lo mismo se repite, pero transportado a Fa mayor. En ambos casos, la melodía empieza con un silencio de negra, por lo tanto, el principio es acéfalo, luego arranca duplicando el bajo, de ahí sube un semitono cromático con el que hace la dominante de la dominante. Pero luego, sorpresa. Mientras que en el primer caso la sensible no va a la tónica, sino que desciende saltando a otra nota del acorde, la segunda vez sí que resuelve de manera regular. Quizá es porque como la tierra está abajo y el cielo arriba, cuando menciona la tierra la melodía baja y cuando menciona el cielo la melodía sube. Con el si bemol mantenemos la dominante con un más cuatro, que luego va a la tónica en primera inversión. Claro, que solamente tenemos en el bajo un la. Podría ser la do mi y ser un tercer grado. Luego, este cuarto grado podría empalmar como sexto de re menor y así finalizar con una subdominante dominante tónica. Nótese la similitud entre estos dos compases. Es tan solo un transporte de do menor a re menor. Por lo demás, son iguales. Y es que no solo se está despidiendo de la tierra, ni del cielo, ni del sol, se está despidiendo de la vida. Ese adiós final está muy relacionado con la muerte. Como conclusiones finales, podríamos decir que en esta época, la tonalidad sigue sin estar asentada. Tan solo ha dado un paso más con respecto a la música de sus inmediatos predecesores. La armonía es experimental, tal y como apuntamos en el vídeo introductorio del análisis de música barroca. Muchas veces hemos andado confusos a la hora de saber qué grado asignar en qué tonalidad. Y no es porque no sepamos hacerlo, sino porque no correspondía hacerlo aquí. Estábamos analizando con criterios del siglo XVIII una obra de principios del siglo XVII y muchas cosas no quedaban claras. Toda esa armonía funcional que hemos aprendido es el resultado de la evolución de la música que se compone a lo largo de este siglo, y una ópera de 1607 tiene todos esos conceptos aún en pañales. No parece que Monteverdi compusiera pensando en grados funciones tonales de cada acorde, más bien elige acordes por cómo combinan entre sí unos con otros, experimentando con las relaciones dominánticas o mediánticas o de distancia de segunda y probando cómo suena uno con respecto a otro. Se experimenta también con el cromatismo, como una posibilidad que ofrece el ir cambiando de un modo a otro dentro de un mismo centro tonal. Hemos de tener en cuenta que estamos en los primeros años donde los compositores utilizan acordes como entidad en sí misma. Hasta entonces, en la escritura polifónica, lo que se buscaba es que las notas de las voces que suenan simultáneamente fueran consonantes entre sí, y el acorde era el resultado vertical de una composición concebida horizontalmente pero ahora el acorde pasa a ser una verdadera herramienta en el proceso de creación musical y esta es una de las primeras obras donde eso ocurre así que si aún no está del todo clara la funcionalidad armónica de cada acorde paciencia y llegará todo a su debido tiempo tampoco hemos tenido muchas veces claro qué acorde tenía en mente el autor ya que faltaba información solo disponíamos de dos líneas melódicas bajo y tiple y a veces la armonía estaba muy bien dibujada con esas dos notas y otras cabía la duda razonable de cuál sería la nota que falta para completar qué acorde puesto que los músicos por situaciones como esta que acabamos de describir se dieron cuenta de que un mismo bajo podría armonizarse de varias maneras e incluso sabiendo la melodía de la tiple y que dejándolo así el intérprete podía intentarse qué acorde hacer los compositores incluyeron el cifrado en la escritura del bajo continuo, para así dejar meridianamente claro cuál es el acorde deseado por el autor de la obra. Pero eso aún no ha llegado. Esta, al ser de las primeras composiciones en el nuevo estilo de la melodía acompañada, nos encontramos un bajo sin cifrar, así que el intérprete puede tomar decisiones por su cuenta respecto a la armonía de según qué momentos. Otro de los aspectos que avanzamos en el vídeo de la introducción al análisis de la música barroca y que podemos observar aquí es el uso libre y expresivo de la disonancia. Cuando Artusi critica las disonancias de las composiciones de Monteverdi por considerarlas arbitrarias, se refiere a esto. Hasta entonces, la música polifónica se compone a base de consonancias y se adorna con disonancias que estén justificadas como retardos. Saltar de un si bemol a un fa sostenido, que encima ni siquiera es nota del acorde, o que mientras el colchón armónico nos dé un acorde de la menor y la melodía arranque directamente de esta nota, sin estar preparada como era debido, es lo que, en opinión de un polifonista del estilo antiguo o prima práctica, resulta una mera arbitrariedad. Pensad que la disonancia ha ganado terreno en la música occidental con el paso de los siglos, y nuestros oídos se han ido acostumbrando. Así que, si esto nos parece disonante, imaginaos en aquella época lo que habría tenido que chirriar en los oídos de sus coetáneos. Pero para un compositor de la segunda práctica, como Monteverdi, esas disonancias están justificadas no por su corrección matemática, sino por su potencial capacidad expresiva. A ver, es un hombre que hace 15 minutos estaba felizmente enamorado de la ninfa con la que se iba a casar, y ahora está lamentándose de su muerte. ¿Qué queréis que cante? Sobre este último tema de las disonancias o intervalos melódicos disminuidos, hablaremos con más profundidad en Patreon. El próximo vídeo sobre Monteverdi será un análisis del lamento de Arianna. ¡Nos vemos pronto!